Muy buenas, jefe del BIM. Hoy, aunque la verdad que ya no sé si quedarán plazas para cuando saque este vídeo en Dynamo Leica Pro, porque este vídeo saldrá el martes, Dynamo Leica Pro se cierra el miércoles, pero quedan pocas plazas cuando estoy grabando. Bueno, que no sé si van a quedar plazas. Voy a resolver las dudas que tenéis con respecto a Dynamo Leica Pro, porque estos días me habéis escrito muchísimos, muchísimos emails. Lo más fácil yo creo que reunirlas, todas las dudas en este vídeo y os explico cómo funciona. Dynamo Leica Pro, una de las dudas que más hacéis es ¿qué necesito tener para entrar a Dynamo Leica Pro? ¿Necesito tener qué Revit, qué Dynamo, qué sistema? Lo primero a nivel simplemente software, Dynamo Leica Pro está dado con Revit 2017 en inglés. ¿Por qué Revit 2017? Porque Revit 2017 es el último Revit que llega hasta la máxima versión de Dynamo, y como ya estamos utilizando pues desde la 1.3.2 en adelante, lo lógico es que tengáis la última versión de Dynamo disponible, aunque también lo hacemos desde la 1.3.2, ¿vale? Entonces, a partir de Revit 2017, ¿que tenéis el Revit 2019 en español? No pasa nada, podéis seguir el curso exactamente igual y con el Revit 2018. Si tenéis el Revit 2016, por ejemplo, pues tendréis que coger una versión anterior de Dynamo, pero no pasa nada porque estamos usando la 1.3.2, que para Revit 2016 también vale, por eso lo hacemos con la 1.3.2. Ok, luego también tendréis que tener un, ¿cómo se dice esto? Un descompresor de archivos de .zip y .rar para descargar los ejercicios y poder descomprimirlos, puesto que los archivos de Revit pues pesan bastante y entonces los tenemos comprimidos para que os los podáis descargar. ¿Qué más tenéis que tener? Que me habéis preguntado mucho. Conocimiento de Revit. ¿Qué conocimiento de Revit pedimos? El que estamos dando a coste cero en la propia página de Especialista 3D. Que si no habéis visto el curso de Revit de Especialista 3D, os aconsejo que le echéis un vistazo aquí, os lo dejo para que lo podáis ver. ¿Ese nivel de Revit es imprescindible? Sí. Sí, tienes que saber Revit porque Dynamo está enfocado a programar con Revit. Entonces, si yo te estoy enseñando a programar y no sabes para qué, no sabes el qué tienes que programar, pues entonces no le vais a poder sacar partido. Y el objetivo de este curso es que le saques provecho, que le saques partido y que lo apliques desde el minuto cero. Y si tienes que estar resolviendo dudas fundamentales de Revit, como por ejemplo, qué es un parámetro, que por ejemplo te dejo aquí el vídeo de qué es un parámetro, pues no vas a poder disfrutar del curso como está pensado para que lo disfrutes. Si es una duda que me hacéis mucho, hay un mínimo nivel de Revit que es necesario para que te sirva esta programación. Otra cosa que me preguntáis ya con respecto al sistema de pagos y con respecto a las monedas locales y todo esto. Dynamo Leica Pro está en euros el pago. Entonces, si tú vives, por ejemplo, en Chile y tienes otro tipo de moneda, lo que va a calcular el cambio al final va a ser tu banco. Así que yo no sé qué condiciones tienes tú con tu banco y qué condiciones tiene el banco con el cambio de euros y todo esto. Tendrás tú que consultar en tu banco, pero vamos, que es que ese es el cambio de moneda extranjera, que no sé si son unos céntimos normalmente de diferencia. Más cosas que me habéis preguntado. ¿Cuándo empieza Dynamo Leica Pro? ¿Cuándo hay una fecha? ¿Hay un momento en el que yo me apunto, pero luego cuándo empezáis? Dynamo Leica Pro empieza según te apuntas. O sea, según te apuntas, tú puedes comprar ahora. En los siguientes 60 segundos puedes estar empezando ya a hacer el curso. Es inmediato. Lo que sí son en fechas concretas son las tutorías. ¿Cuándo digo cuándo son las tutorías? Las tutorías las anunciamos después de que se cierre el curso, porque así nos aseguramos de que todo el mundo sabe en qué fechas son las tutorías y va a tener acceso a estas fechas. Es una pregunta también que me hacéis un montón. En plan, ¿cuándo empieza? Yo diciendo, haz clic en empezar. Ya lo tienes solucionado. Luego me preguntáis también, hay alguna gente que no se ha enterado de que Dynamo Leica Pro, si te apuntas al curso completo, tienes acceso a un foro en el cual contestamos las dudas y a retos periódicos, que de hecho hay ahora alguno abierto. Y luego otros me decís que cómo es, que si lo puedo ver. Os voy a enseñar cómo es, porque claro, tenía puesto un sneak peek de la primera versión, que por cierto tengo por aquí, pero claro, ha cambiado un poquito. Porque vamos actualizando el curso y eso desde la primera versión. Entonces, en la primera versión no teníamos foro ni teníamos retos. Y ahora ya sí. Y luego vamos añadiendo pues nuevos vídeos de cosas que nos preguntáis. Y este curso va creciendo y por eso también el precio aumenta. Entonces, cuando entréis a Dynamo Leica Pro, veis esta pantalla si lo compráis completo. Y entonces aquí podéis acceder a los tres niveles y al acceso al Basecamp, que es donde están el foro y los retos. Cada uno de los niveles, por ejemplo, fundamentos, ¿no? Pues aquí tienes todo el bloque de fundamentos y luego puedes ir entrando a uno de los niveles y normalmente ves un vídeo
aquí está lo que se ve en este vídeo, bueno, pues los conceptos. Y luego tienes ejercicios para resolver tú mismo y luego tienes la resolución del ejercicio. Objetivo, que practiques. ¿Por qué? ¿Por qué te vamos poniendo retos? Pues para que cuando tú te retas a ti mismo vas aprendiendo y vas aprendiendo a investigar y aprendes a que, como dicen los pros, de repente ves el Matrix. Pero para eso tienes tú que practicar y hacer los ejercicios. Insistimos muchísimo en que los hagáis. Como tenéis en intermedio, en todos los bloques, el esquema es similar. Casi siempre, pues eso, la pantalla, luego el resumen de lo que hemos dado y ejercicios. Luego hay algunos vídeos concretos que son muy extensos y entonces tienen como un índice, pero normalmente los vídeos suelen ser, como veis aquí, de unos 12 minutos. Aunque luego hay vídeos más extensos en los que les ponemos un índice y que son más bien como una fuente de información, pero que no están pensados para que lo veáis todo seguido, sino para que recurráis a ellos cuando tengáis dudas. Así todos los niveles hasta pro. Y por supuesto con un reto final, porque me preguntáis, ¿se puede obtener un certificado? Sí, pero para obtenerlo hay que superar 3 pruebas prácticas que están al nivel de nivel profesional de Dynamo, porque queremos que vosotros estéis seguros, si conseguís este certificado, de que tenéis el nivel profesional. Y también me preguntáis cómo es la zona de foro y retos. En mi foro y retos veis más cosas que lo que ve la gente que está apuntada. La gente que está apuntada pues tiene aquí el foro, los retos, documentos y archivos. En el foro pues tenéis un montón de preguntas de gente que va haciendo sus consultas. Y como veis, pues para qué lo utiliza la gente. Que luego también esa es una pregunta que me hacéis mucho. Y aquí yo pregunté a la gente para qué lo está utilizando en Amoleica Pro, luego quitaré los nombres. Dice, no sé si llegará tiempo a hacer el reto. Otro dice, lo he usado en trabajo para subir revisión de planos por paquetes de disciplinas, borrar la marca de los planos que se habían enviado, crear sheets, voy por Pro 2, ¿vale? Me han dicho cómo van. Otro dice, mi objetivo es establecer un buen flujo de trabajo, flash sincronizado, propuestas de encaje, un poco de todo. Creación de planos y vistas con tablas, leyendas asociadas a partir de un Excel con el BEP, nomenclaturas, lo han usado. Cada uno usa Dynamoleica Pro adaptándose a su trabajo, es decir, cada uno lo usa en función de sus necesidades. Aquí dice una persona que al principio todas las soluciones de las rutinas le parecían idea feliz hasta que de repente empiezas a ver el Matrix. Eso es algo que me hizo mucha gracia. Esto es el foro. Y luego tenemos los retos. Y este es exclusivo, este reto, por ejemplo, es exclusivo de esta edición. Y para todos los que han estado en las ediciones anteriores, de Dynamoleica Pro 1, 2, 3, 4. Y esto sí que va a ser únicamente para esta edición, que la gente que haga este reto responda para que esté usando Dynamoleica Pro y supere el reto final, van a tener la opción, o sea, van a conseguir un seminario para un tema de visualización de datos en Revit, que mi idea es sacarlo en verano y esta gente lo va a conseguir a coste cero, pero no a esfuerzo cero, que esto es Dynamoleica Pro, no Dynamo Facilito. Siempre os digo que requiere un esfuerzo por vuestra parte. Y pues este es un reto tipo, por ejemplo, que se trata de hacer paneles de fachada de modo aleatorio, pero que siempre tengan, sean múltiplos su anchura de 0,3. Y que unos tengan lamas y otros no, y además que las lamas se orienten según la dirección del sol. Retos y diversión. Como veis, aquí está repleto. Y esas son un poco las preguntas que más me soléis hacer. Espero que este vídeo siga para responder dudas. Se cierra mañana Dynamoleica Pro 4. ¿Cuándo vamos a volver? También me lo preguntéis mucho. No sabemos cuándo vuelve la siguiente edición. Cuando lo sepamos, seréis los primeros en saberlo. Tampoco sé si va a haber plazas cuando publique este vídeo, porque la verdad que quedan pocas. Y yo creo que ya están todas las dudas que me soléis preguntar. Si tenéis más dudas, podéis escribir a info@especialista3d.com y os las resolveremos perfectamente. Y yo creo que ya están todas resueltas.